extraños y extrañas, entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Soy vuestra terrorífica presentadora favorita, Elvaira. Digo, Estela, Mistress of the Dark, con una nueva entrega del especial de Halloween. ¿Cómo? ¿Que ya ha pasado Halloween? Queridos, en este canal es Halloween todo el año. Hoy vamos a conocer la escalofriante biografía de Cassandra Peterson, aunque seguramente la conozcáis mejor como Elvaira, Mistress of the Dark. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes, mis murciélaguitos, no olvides suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis escalofriantes redes sociales. Baja las luces. Subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Elvaira, Mistress of the Dark. La biografía de Cassandra Peterson. En esta ocasión vamos a hablar de Elvaira, ese exuberante y oscuro personaje con un humor ácido, la reina de Halloween, presentadora terrorífica e icono Darks. Como el año pasado traje al canal la biografía de Myla Normy, conocida como Vampyra, que fue la predecesora de Elvaira, muchos me pedisteis que trajera a Elvaira al canal. Y aunque se podría decir que son archienemigas y yo tengo un profundo amor por Myla, si queréis saber todo el drama tenéis que ver el vídeo de Vampyra, he decidido traerla también al canal, porque es un gran icono oscuro de los 80 y una mujer increíble. Pero empecemos por el principio. Cassandra Gay Peterson nació el 17 de septiembre de 1951 en Manhattan, Kansas. Sus padres eran Dale Warren August Peterson y Phyllis Smith, y tiene dos hermanas pequeñas, una llamada Melody y otra llamada Robin. Cassandra es de ascendencia alemana. Su padre trabajó como vendedor de las máquinas de coser Singer, aunque cambiaba de trabajo con frecuencia, y su madre, pelirroja natural como Cassandra, era enfermera y más tarde abriría una guardería. Estuvieron una temporada viviendo en una granja donde tuvo lugar un terrible suceso. Con solo 18 meses, Cassandra tuvo un horrible accidente que marcaría sus siguientes años. En cierto momento se quedó sola en la cocina donde había una olla con agua hirviendo, donde se cocinaban unos huevos. Cassandra, siendo una niña curiosa, fue capaz de acercar una silla al fogón y asomarse a la olla, con tan mala suerte que se cayó, tirando la olla con ella, por lo que el agua hirviendo se cayó por su pequeño cuerpo, produciéndole quemaduras de tercer grado. Tenía un tercio de su cuerpo quemado y su madre, siendo enfermera, hizo todo lo pertinente para salvar a la niña, a pesar de que había grandes trozos de piel desprendiéndose de su pequeño cuerpo. En una niña tan pequeña, tener un tercio del cuerpo quemado ponía su vida en jaque. Había perdido todo el pelo y sus párpados habían quedado fusionados, por lo que no podía abrir los ojos. Afortunadamente, Cassandra sobrevivió al accidente y consiguió recuperarse bastante bien, dentro de lo que cabe, aunque el suceso le dejó grandes cicatrices por todo el cuerpo. Se le administraron tratamientos experimentales con penicilina, que afortunadamente resultaron muy efectivos. Pero sus compañeros de clase se reían de ella y le hacían bullying debido a sus cicatrices, las cuales con el tiempo, afortunadamente, se suavizaron hasta casi desaparecer. Poco después, se mudaron a Randolph, Kansas, pero solo estarían allí un año, hasta que se mudaron a Colorado Springs, donde residía su tía Lorraine. Allí comenzó en un nuevo colegio, Ivywald Elementary. Cassandra sufría abuso psicológico y físico por parte de su madre, y en esa época la cosa empeoró. Le agredía verbalmente con insultos y burlas, se metía con sus orejas, le decía que estaba gorda, le hacía sentir fea y le golpeaba sin motivo. Sin embargo, tenía muy buena relación con su padre, el cual la trataba con todo el cariño del mundo e intentaba darle todo lo que podía. Desde muy temprana edad, a Cassandra le gustó mucho leer, montar a caballo, tenía un caballo llamado Apache, y le encantaba celebrar Halloween. La primera película de terror que vio fue House on Haunted Hill, la casa de los horrores, protagonizada por el mismísimo Vincent Price, el cual acabaría convirtiéndose en uno de sus ídolos más destacados. Eso desencadenó un interés por las películas de terror. A raíz de estas películas empezó a fascinarse por las obras de Edgar Allan Poe. Tenía un aspecto dulce e inocente, pero estaba obsesionada con las películas de terror y los monstruos. Mientras sus compañeras tenían muñecas Barbie, ella tenía figuras del Hombre Lobo, Drácula y Frankenstein.
Su madre comenzó a trabajar en una tienda de disfraces, y esto fue otra cosa que fascinó totalmente a Cassandra. El poder vestirse de distintos personajes era algo que adoraba, así que le pedía que le hiciera disfraces terroríficos, hasta que en una ocasión directamente le demandó que le hiciera un disfraz de reina de Halloween, algo que con el tiempo acabaría siendo. Algunos de estos disfraces se los ponía para ir a clase. Era muy fan de la serie The Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, siendo una gran influencia para ella. Empezó a interesarse por distintos grupos de rock y a seguirlos cual groupie, y en cierta ocasión casi perdió la virginidad con Jimmy Page. Cuando vio la película Viva Las Vegas, protagonizada por Elvis Presley, le marcó profundamente y decidió que un día sería una showgirl en Las Vegas. A los 14 años comenzó a trabajar como gogó en un club, con permiso de su madre y de su tía, las cuales le cosían los trajes que llevaría. Fue la artista de burlesque, Tracy Summers, la que le enseñó a coserse borlas en el sostén y hacer círculos con ellas. Cassandra estaba encantada con su nuevo descubrimiento y practicó durante días delante del espejo hasta que podía hacerlo perfectamente. También bailó como gogó para militares en Fort Carson. Durante esa época pasó mucho tiempo fuera de casa debido a sus constantes discusiones con su madre, lo cual le empujó a tener un primer contacto con las drogas, que resultó muy desagradable para ella. Más tarde empezó a trabajar como bailarina exótica en el club The Purple Cow, la vaca morada. Allí vio por primera vez a drag queens y quedó totalmente fascinada. Le acogieron como una más, le enseñaron trucos de maquillaje y ella también actuó como drag queen, una influencia que luego se vería reflejada en el maquillaje de Elvira. Con el dinero que ganó trabajando allí, se apuntó a un curso de historia del arte en Europa, donde viajó a varios países y se enamoró de la cultura europea. En su regreso, tuvo la oportunidad de conocer a nada más y nada menos que a Jimi Hendrix en un concierto, y tuvieron un breve encuentro en el que se besaron. Estando de viaje en Las Vegas, los productores de un espectáculo la ficharon mientras estaba entre el público viendo un show, y la contrataron para un espectáculo, Vive Les Girls, teniendo solo 17 años, siendo la showgirl más joven de la historia de Las Vegas. Poco tiempo después se mudó a Las Vegas para seguir trabajando allí. Frecuentaba bares con una mayoría de público gay, donde se sintió muy acogida y para ella fue una influencia muy grande. En una ocasión, un amigo le invitó a una fiesta en una suite de un hotel. Aunque ella no sabía muy bien a dónde iba, se sorprendió al descubrir que la suite era en realidad de su ídolo y el motivo por el cual había ido a Las Vegas en primera instancia, Elvis Presley. Tras besuquearse un rato, tuvieron una profunda conversación en la que Elvis le comentó que el mundo de las showgirls no era para siempre y que debía de pensar cuál sería su siguiente paso. En un momento todos empezaron a cantar una canción y tras escuchar la voz de Cassandra, Elvis le dijo que tenía una voz bonita y le recomendó que diera clases de canto y abandonara Las Vegas lo antes posible. Esto creó un gran impacto en Cassandra, la cual pensó que si había sido la bailarina más joven de Las Vegas, no quería ser también la más vieja y decidió marcharse. Sus amigos músicos Buddy West y Sterling Clark se iban de gira a Francia y ella decidió acompañarlos en calidad de cantante y bailarina. Una vez en el país, consiguió realizar algunos espectáculos por su cuenta como bailarina gogó. Luego visitaron Roma, donde conoció a Federico Fellini e hizo algunos pequeños papeles como actriz. Tras esto volvió a los Estados Unidos y se asentó en Los Ángeles, donde decidió que a partir de ahora perseguiría su nuevo sueño, el de ser actriz. Consiguió algunos papeles menores en programas de televisión y películas, pero su carrera no terminaba de despegar y solo aparecía pocos minutos en pantalla. Uno de sus papeles más importantes fue en una comedia musical llamada Mama's Boys, protagonizada por Cassandra y 6 hombres gays. Iban de tour actuando en distintos bares de ambiente gay y en desfiles del orgullo gay, pero apenas ganaban dinero, aunque gracias a esto descubrió su amor por la comedia. Cuando regresó a Los Ángeles, se unió a un grupo de improvisación llamado The Groundlings, donde conoció a otros aspirantes a actores. Aunque estaba haciendo contactos y tenía más actuaciones, apenas ganaba dinero para pagar sus facturas, así que en 1981, estando a pocas semanas de cumplir los 30 años, pensó en tirar la toalla. Esto también fue influenciado por una experiencia de acoso sexual por parte de un director, en el cual le dijo que nadie le contrataría en aquella ciudad si no hacía ciertas cosas. Simultáneamente en Los Ángeles, la cadena KHJ estaba pensando en revivir un show, uno del que ya hemos hablado en el canal, y aquí es donde la historia de Myla Nurmi y Cassandra Peterson se entrelaza,
porque ese programa era The Vampire Show. Al igual que el personaje de Vampire, tendría que introducir las películas de terror con pequeños gags humorísticos al inicio de la película y en cada pausa publicitaria, todo con una temática terrorífica y muy sensual. Entrevistaron a cientos de candidatas, pero ninguna parecía perfecta para el papel y no conseguían decidirse. Además, Myla estaba siendo muy exigente con la actriz que la sustituiría. Cassandra acababa de casarse con Mark Pearson, el cual acabaría siendo su manager, y estaba de luna de miel en Hawái, cuando su amiga, Donna, le llamó totalmente emocionada. Donna se había enterado de los castings que KHJ estaba realizando y que buscaban a un personaje que combinara sensualidad con comedia y terror, y creyó que era el papel perfecto para su amiga Cassandra. Parecía hecho para ella, así que le suplicó que regresara a Los Ángeles cuanto antes y participara del casting. Cassandra pensó que su amiga estaba loca. Ella estaba en su luna de miel y no pensaba regresar, al menos hasta que esta terminara. Pero Donna quería que volviera ese mismo día, así que insistió, diciendo que conocía al director Larry Thomas y que le había hablado de ella y parecía muy interesado. Pero contra todo pronóstico, Cassandra lo rechazó. Le agradeció a su amiga que pensara en ella, pero no pensaba volver antes de su viaje de novios. Cuando regresaron de la luna de miel, descubrió que tenía al menos una decena de mensajes en el contestador automático, todos de su amiga Donna. Ella le decía que KHJ aún no había encontrado una presentadora para su show y que debía de llamar a su amigo cuanto antes. Teniendo en cuenta que tanto ella como su marido estaban desempleados y sin Blanca, decidió probar suerte. Cuando llamó a Larry Thomas, este le advirtió que el día siguiente sería el último día de casting, pero que habían visto a cientos de candidatas y aún nadie había conseguido el puesto. Cuando se presentó en las oficinas de la cadena televisiva, la recepcionista se mostró sorprendida, la miró de arriba abajo y le dijo que todas las aspirantes tenían que acudir disfrazadas y Cassandra, que no se había percatado de este detalle, iba vestida con ropa normal. El resto de las candidatas, todas vestidas para la ocasión, le miraron por encima del hombro y soltaron unas risitas. Pero Cassandra no se iba a chantar. Mientras las chicas entraban una a una a realizar el casting, Cassandra leyó concienzudamente el guión que debía recitar y le pareció terrible. Tan malo que en el tiempo en el que las otras chicas hacían sus audiciones, decidió cambiar algunas de las frases usando su capacidad de improvisación como comediante y pensó que si no conseguía el papel, al menos les sacaría alguna risa. Así que realizó su casting y lo bordó. Al equipo le encantó y la contrataron allí mismo para el papel de su vida, Elvira, Mistress of the Dark. Como ya sabréis si habéis visto mi vídeo sobre Vampire, a Myla Nurmi no le entusiasmó la idea de que Cassandra Peterson la sustituyera e incluso la llegó a demandar por plagio. Fue por ese motivo que tuvieron que crear un nuevo nombre para el personaje, Elvira, en lugar de Vampire, y crear una nueva identidad. Le dijeron que le darían total libertad. Ella debía establecer la personalidad del personaje, así como su estética. La única condición es que debía de ir vestida completamente de negro. Así que acudió a su mejor amigo, el artista Robert Redding, al que había conocido en Mama's Boys, para que realizara unos diseños. Así que diseñaron un vestuario que tapaba estratégicamente las cicatrices de Cassandra y que mostraba todo lo demás. Así que el 26 de septiembre de 1981, se estrenó el primer programa de Elvira, Mistress of the Dark, llamado Elvira's Movie Macabre. Nadie tenía grandes esperanzas puestas en el show, ni siquiera la productora, que pensó que el programa tendría una corta vida. Casi tuvieron que cancelar el show por lo revelador que era el atuendo de Elvira, pero ella decidió que no cambiaría su vestuario y el programa continuó. Duró mucho más de lo esperado, años, y fue un éxito rotundo. Comenzó a dar entrevistas y a aparecer en distintos programas y por fin consiguió alcanzar la fama. Su vestido se convirtió en el disfraz de Halloween más vendido a principios de los 80. Apareció en cameos en distintas series televisivas y se convirtió en un icono gay, siendo invitada a distintos eventos de orgullo gay, desfiles y clubs. Los grupos más conservadores se quejaron de la apariencia de Elvira y de hecho se llegó a tener que censurar una valla publicitaria en la que aparecía una foto de Elvira. Una cadena propuso hacer unos dibujos animados de Elvira, pero cuando descubrieron que Cassandra había actuado en topless, retiraron la oferta. Cassandra poco a poco fue negociando para tener más control sobre su personaje. Cada año que pasaba, pedía a la cadena un aumento o un mayor porcentaje de derechos sobre el personaje de Elvira. Ellos siempre escogían la segunda opción y paulatinamente consiguió todos los derechos del personaje. Fue un movimiento muy hábil por su parte,
ya que cuando se descubrió que la cadena cometía fraude y tuvieron que cerrar, ella ya tenía todos los derechos sobre Elvaira, lo que impidió que el personaje desapareciera. Para mediados de los 80, Elvaira ya era una superestrella. Cassandra llevaba al personaje a convenciones y eventos, tenía su propio club de fans, hacía merchandising y mantuvo el personaje vivo a través de los años. Brandon Tartikoff, el jefe de la cadena NBC, le hizo una proposición. Él era un gran fan de Elvaira y le propuso realizar una serie de comedia de Elvaira. Pero Cassandra le dijo que ella no quería hacer una serie, lo que quería era hacer una película. Y en aquella época, a los actores televisivos les costaba mucho conseguir papeles en películas, pero un actor o actriz de cine tenía muchas opciones consiguiendo papeles. A Brandon Tartikoff le encantó la idea y accedió a realizar el proyecto. Aunque profesionalmente Cassandra estaba en un momento muy feliz de su vida, en su vida personal estaba pasando por un terrible momento. En aquella época hubo una gran epidemia de SIDA que afectó a muchos de los amigos gays de Cassandra. Muchos de ellos acabaron muriendo a consecuencia de ello. Robert Redding, su mejor amigo y quien le ayudó a crear el personaje de Elvaira, también contrajo el SIDA y cayó muy enfermo. Ella le acompañó día y noche en el hospital, cuidó de él y organizó una recaudación de fondos en su propia casa para poder pagar sus facturas médicas. Pero el día de la recaudación, el hermano de Robert le telefoneó para comunicarle que su hermano finalmente había fallecido. Cassandra quedó muy afectada por la pérdida y desde entonces estuvo muy involucrada con la causa, intentando recaudar fondos para ayudar a enfermos de SIDA. Al mismo tiempo tuvo que continuar en el proyecto de la película de Elvaira, teniendo que desarrollar ella misma el concepto, bajo la petición de que también fuera interesante para audiencias juveniles. Cassandra había propuesto una idea más madura, una versión más adulta del Mago de Oz, pero fue rechazada. Finalmente se le ocurrió una idea final, en la que podrían identificarse desde los jóvenes a los adultos y, sobre todo, las personas que no terminaban de encajar. El 30 de septiembre de 1988 se estrenó la película Elvaira, Mistress of the Dark. Cuando Cassandra ya contaba con 37 años de edad y en la dedicatoria aparece únicamente el nombre de Robert Redding. La película tuvo mucho éxito en sus primeras semanas y se convirtió en una película de culto para el colectivo gay y también para distintas tribus urbanas, especialmente los góticos. Sin embargo, no recibió muy buenas críticas. Además, la misma semana de su estreno, la distribuidora pasó por problemas financieros cuando uno de los miembros de la compañía fue acusado de fraude y crimen organizado, por lo que no se pudo pagar una promoción de la película y esta cayó en picado. Cassandra quedó desolada con todo esto y pensó que su carrera terminaría ahí. Sin embargo, no dejó de luchar y continuó con proyectos televisivos e incluso anuncios de cerveza en los que le obligaban a tapar su escote. Poco tiempo después, dejaron de trabajar con ella porque el líder de la compañía creía que Cassandra era demoníaca y satánica. Te entiendo, querida, te entiendo. Así que ella respondió sacando su propia marca de cerveza, Elvaira's Night Brew, la cual fue muy bien acogida por sus fans. Continuó sacando merchandising, yendo a convenciones, tours, apariciones en directo y más cameos televisivos. Estuvo insistiendo para sacar una comedia televisiva de Elvaira y finalmente, en 1993, consiguió sacar el episodio piloto de su serie The Elvaira Show en la cadena CBS, una serie en la que interpreta a una divina que vive con su tía Minerva. Un día, el presidente de la CBS pasó por una habitación en la cual se estaba proyectando el episodio piloto de Elvaira y quedó totalmente indignado con el aspecto del personaje, especialmente con su escote, así que exigió que se cancelara la serie antes de siquiera estrenarla. Elvaira es un personaje que resuena con todas las ovejas negras de la familia, los incomprendidos, rechazados, marginados, algo que se repitió tanto en sus papeles como en su vida real. Así que con una nueva derrota a sus espaldas por su aspecto y su seguridad sexual, ella siguió sacando el personaje adelante, participando en distintos shows, acudiendo a convenciones y manteniendo el espíritu de Elvaira vivo hasta el día de hoy. También realizó algunos pequeños papeles secundarios fuera del personaje de Elvaira e incluso ha trabajado como actriz de doblaje en animaciones como Super Robot, Las Tortugas Ninja o Utrom Queen. Y llegó a ser homenajeada en la serie de Los Simpson, siendo representada por una parodia de su personaje, Buberella. El 12 de octubre de 1994 dio a luz a su única hija, Sadie Pearson, pero Cassandra se divorciaría de Mark Pearson el 14 de febrero del 2002. En 2001 se estrenó su película Elvaira's Haunted Hills, dirigida por Sam Irwin, un film de mucho menor presupuesto que vio la luz en la convención
Rocky Horror Fan Convention y estaba dirigida principalmente para sus fans. Elvira ha sido vegetariana durante muchos años y una fiel defensora de los derechos de los animales. En su biografía, la cual ha salido este año, Yours Truly, Elvira, Cassandra declara por primera vez que lleva casi 20 años manteniendo una relación con otra mujer, Teresa Wilson. Teresa era su entrenadora personal y durante la separación con su marido, su relación se estrechó hasta que se hicieron pareja. Estuvo años presentándola como su asistente personal porque tenía miedo que su orientación sexual perjudicara a la marca de Elvira, al trabajo que había conseguido durante todos esos años y a algunas de sus amistades, a las cuales les costó un poquito aceptarlo al inicio. Afortunadamente, la noticia fue muy bien recibida por la comunidad y por sus fans. En definitiva, Cassandra Peterson creó un personaje icónico, con seguridad sexual, fuerte y que lucha en contra de la discriminación y de los prejuicios. Y por eso muchas personas a lo largo y ancho del planeta se han identificado a lo largo de los años con este personaje, fuerte e independiente, y totalmente fuera de lo común. Este año se celebra el 40 aniversario del personaje de Elvira, porque Cassandra, aunque no los aparente, ya tiene 70 años. Se realizó un especial en la cadena Shudder y publicó su autobiografía ya mencionada. Elvira es un personaje que seguirá vivo generación tras generación porque representa a todos aquellos que se sienten marginados o excluidos de la sociedad y que a su manera también son capaces de brillar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Feliz 40 aniversario, Elvira! ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Conocíais la historia de Elvira? Decídmelo en los comentarios. Ahora sí que sí, llega a su fin el especial de Halloween. Espero que lo hayáis disfrutado mucho este año. No os preocupéis, que la semana que viene comenzamos de nuevo con los casos, con los asesinatos, con el true crime, así que si estáis aquí más por ese tipo de contenido, no os preocupéis que lo retomamos la semana que viene. Quería agradecer a mi amigo Diego, Dandy, de la Enoctis, el cual ha hecho la música para este episodio, una versión aún más ochentera, si cabe, de la canción de Elvira original. Pero es que a él nos lo hemos importado del pasado directamente, chicos. Si lo conocierais, lo entenderíais. Está sacado de los 80 y traído aquí. Os dejo sus links en la descripción para que le echéis un vistazo a su música. Si os gusta el estilo de la música de los 80, el afterpunk y todo eso, os va a encantar. Y mil gracias a Ana Liam, porque él ha estado al pie del cañón durante todo el especial ayudándome en todo y sin él no hubiéramos podido hacerlo. Así que mil gracias. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. África C, Alejandro Rebón Portillo, Red Verona y Akatisia. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me da mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis por todas vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más especiales de Halloween, que este creo que ha triunfado mucho, así que por favor, dadle a like y seguiremos haciendo trabajos así de currados. Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho ya, porque me sorprendería mucho que después de este especial de Halloween no estéis suscritos. Suscribíos y dadle a la campanita de notificaciones, aunque no siempre funciona. Y por favor, chequead que seguís suscritos al canal, porque últimamente YouTube le ha dado por desuscribir a gente. Así que por favor, echadle un ojo, que estéis suscritos y con la campanita. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción donde subo un escalofriante contenido. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Que tengáis malos sueños, queridos.